con el candidato del PAC a diputado local en el Distrito 10, Manuel López Martínez. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Agradecer la invitación que me hacen para esta participación y agradecer también a la ciudadanía, al electorado, la oportunidad que me ha estado dando en esta jornada electoral. Estamos a punto de cumplir un mes de campaña, ya en unos cuantos días va a ser la elección. ¿Cómo visualizas el día de la elección? Mira, realmente nosotros iniciamos nuestra campaña con una muy buena aceptación hacia la ciudadanía. Ha sido una campaña que la hemos venido haciendo crecer, ha sido una campaña que ha tenido un crecimiento muy favorable. Creo que estos últimos días, en cada reunión, en cada rincón que tocamos dentro del municipio, la gente hemos visto que ha tenido una mayor aceptación. He sido uno o el único candidato que ha formulado las propuestas de trabajo reales, lo que realmente tiene necesidad la ciudadanía, y creo que por eso es que hemos tenido una muy buena aceptación dentro del electorado. En caso de llegar a la diputación local, ¿cuáles van a ser tus prioridades? Mira, la prioridad mayor que yo siempre he manejado ha sido la salud. Nuestros centros de salud, desgraciadamente, se han encontrado muy abandonados y no es un caso específico a algún municipio, creo que es un caso a nivel estatal, donde acudimos a esos centros de salud, no tienen medicamento, tienen falta de doctores y desgraciadamente también el trato que nos llegan a dar en un centro de salud no es un trato que nosotros merecemos como ciudadanos. Ha sido la mayor prioridad porque yo siempre he comentado que una persona que goza de salud tiene las herramientas necesarias para poder salir adelante. Háblanos acerca de tus propuestas. ¿Qué es lo que le estás ofreciendo a la gente en tus recorridos, en tu campaña? Mira, realmente la función real de un diputado incurre en tres aspectos muy elementales. El primero, que es de fiscalizar los recursos que le llegan al ayuntamiento. Desgraciadamente se ha quedado muy abandonado ese trabajo de nuestros diputados porque creo que ha sido un rubro donde no le han puesto el interés necesario para poder fiscalizar esos recursos, que son recursos que llegan al erario público y que siempre he dicho que no pondré en riesgo los intereses de la ciudadanía. Otra fase importante dentro de la legislatura es la gestión que nosotros nos corresponde hacer hacia los ciudadanos, que es la forma o la parte donde podemos apoyar de manera directa a la ciudadanía. Que he propuesto hacer campañas informativas dentro de los derechos, las obligaciones, las leyes y todos aquellos programas que el mismo gobierno genera en beneficio de la ciudadanía. Y el último punto, que es la legislación, bueno, yo siempre he comentado que tenemos que hacer una visualización de las leyes que tenemos y tenemos que iniciar en actualizar las leyes. Tenemos muchas leyes que se han quedado muy rezagadas. Existe la misma ley agraria, por ejemplo, que se creó desde 1959 y que hasta la fecha únicamente ha tenido una sola reforma, que fue en el año 2000. Pero una reforma donde únicamente incluyó a los campesinos o a los agricultores particulares, los incluyó en esa ley, porque la ley anterior únicamente protegía a las asociaciones, lo que entendemos a veces, por ejemplo, como los ejidatarios, y nada más se incluyó a los particulares, fue la única reforma que ha tenido. Entonces tenemos que actualizar esas leyes de acuerdo a las necesidades que tenemos actualmente en la ciudadanía. Que no se trata de venir a inventar cientos de leyes, creo que el estado de Tlaxcala cuenta con las leyes que nos cubren a todos como ciudadanos, y lo primero que se tendría que hacer es actualizar esas leyes. Después, si nosotros viéramos algún sector de la ciudadanía que se queda desprotegido, bueno, pues a lo mejor empezar a generar alguna ley que nos pueda beneficiar como ciudadanos. Pero lo prioritario es reformar las leyes que aún ya tenemos. Okay. ¿Cómo garantiza Manuel López, candidato a diputado local, que va a tener resultados, que le va a dar resultados a la gente? Mira, realmente el electorado es el único que tiene la última palabra. Creo que esto lo vamos a ver desarrollado el día 5 de junio, el día de la elección. La confianza que yo he estado teniendo de la gente, la confianza que yo le he podido demostrar a la gente, creo que es la base principal donde nosotros vamos a salir victoriosos el 5 de junio. Yo no puedo hasta ahorita decir, aunque hay muchas encuestas, aunque han habido muchos sondeos
que nos dan la preferencia electoral, que hasta el día de hoy tenemos la mayor preferencia electoral seguida de nuestros demás contrincantes, pero pues que el 5 de junio es la gente, la ciudadanía, la que va a elegir de manera real al candidato que ellos deseen. ¿Tú le rendirás cuentas a los ciudadanos ya cuando estés como diputado? Por supuesto, digo, dentro de la transparencia de lo que nos corresponde hacer en la parte legislativa, tenemos que entregar un informe, tenemos que hacer nuestros informes del trabajo legislativo que nosotros venimos realizando, porque ha sido una de las únicas formas que nosotros podemos entregar o hacer esa rendición de cuentas transparente. Que quiero aclarar que un diputado no maneja presupuestos, no tiene presupuestos para poderlos manejar en beneficio de la ciudadanía, pero que de todos modos tendremos que hacer una rendición de cuentas del trabajo que nos corresponde hacer como legisladores, y pues lo tenemos que empeñar, la palabra, tenemos que empeñar el trabajo de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía. Esta legislatura va a ser muy corta, realmente son un año, 8 meses, 20 meses, digámoslo así. ¿Consideras tú que son suficientes para hacer un buen trabajo legislativo? Mira, realmente yo creo que cualquier tiempo donde te dan la oportunidad de poder servir a tu ciudad, de poder servir a tu distrito, creo que es un muy buen tiempo. Y yo siempre he comentado que de nada ha servido a un gobernador tener 6 años el poder si realmente no salimos de ningún apuro. De nada le ha servido a algunos presidentes de comunidad, a algunos presidentes municipales, estar 3 años si no se ha visto ningún beneficio para Huamantla. Creo que aquí lo que tenemos que entrar son con las ganas, con la convicción realmente de querer servir, con esa vocación de servicio a la que nosotros nos empeñamos, y creo que cualquier tiempo que a uno le dan la oportunidad de poder servir es más que suficiente ese año 8. En esta elección, ¿quién es el candidato a vencer para ti? Mira, realmente yo creo que un candidato a vencer no hay. Creo que hay una sola persona que es la que te puede dar las garantías, que es la que te puede dar esa oportunidad de poder desarrollar un buen trabajo dentro de la legislatura. Y a mi criterio muy personal, creo que yo no me vengo a pelear con nadie. Vengo a dar propuestas, vengo a dar lo mejor de mí. Me he preparado en todos los aspectos, en el aspecto académico, y es la forma de cómo yo quiero ofrecer a la ciudadanía esa confianza. Yo realmente no quiero, sé que es una competencia o lo tomamos como una competencia, pero tampoco es una competencia, creo que es una participación donde nos dan esa oportunidad y únicamente es venir a demostrar lo que yo puedo hacer por Huamantla o lo que quiero hacer por mi distrito. ¿Por qué la ciudadanía del Distrito 10 debe votar por Manuel López? Bueno, mira, Manuel López ha sido una persona que se ha desempeñado, que me he dignado representar algunos cargos públicos. En esos cargos públicos he demostrado siempre el interés, he demostrado siempre la responsabilidad de poder manejar esos cargos públicos de una manera correcta. Creo que la ciudadanía ha tenido esa oportunidad y me ha dado también esa oportunidad de poder demostrar lo que yo puedo hacer. Creo que he sido siempre una persona con honestidad. Vengo de una familia que tiene principios, y esos principios que son muy elementales para cualquier persona son los que he estado aplicando dentro de mi recorrido, dentro de mi campaña, y por eso es que invito al electorado a votar por Manuel López Martínez, porque ha sido el único candidato que se ha conducido con honestidad, ha sido el único candidato que realmente conoce los problemas de la ciudadanía, porque al igual que cualquier ciudadano, yo también he vivido esos problemas. También he sido víctima de la delincuencia, he sido víctima de todos los problemas que tenemos en nuestro estado, en nuestro municipio, y por eso es que Manuel López quiere ser no un diputado que vaya a levantar la mano, quiero ser un diputado que realmente vaya a levantar la voz en favor de nuestros ciudadanos. Te agradecemos mucho tu tiempo.